Hola a todos, bienvenidos a Sabaneta Nos Vemos. Es el programa que cada semana les trae a ustedes lo mejor de este municipio. Por esos días Sabaneta estuvo de celebración y es que se acaban de realizar las tradicionales fiestas del plátano. Quédense con nosotros para que conozcan un poco más cómo se vieron estas actividades que disfrutaron propios y visitantes en nuestro municipio. La Casa de la Cultura La Barquereña estuvo vinculada a las fiestas del plátano 2015 con una gran variedad de eventos artísticos y culturales. Para nosotros fue muy importante que los habitantes de Sabaneta y los visitantes hayan aprovechado mucho todas las actividades artísticas y culturales que se dieron desde la Casa de la Cultura La Barquereña. Durante esas fiestas, la Casa de la Cultura realizó durante toda la semana las vacaciones recreativas, donde más de 160 niños estuvieron durante 4 días en las distintas clases de artes que se dictan en la Casa de la Cultura. Igualmente, el día viernes tuvimos la jornada de danzas, donde todas las danzas de la Casa de la Cultura, todos los grupos de proyección en danza, estuvieron dando un gran show en la tarima principal de las fiestas. El lema de las fiestas del plátano Sabaneta 2015 es cultura, deporte y tradición en una sola celebración. Por eso, desde la Casa de la Cultura es importante fomentar la tradición y la cultura a todos los habitantes del municipio de Sabaneta. Por eso, las fiestas del plátano en todas sus versiones ha estado más marcada en la parte cultural y artística, fomentando la tradición y el gusto de los habitantes de Sabaneta por esta celebración. Me parece muy importante que tengan esta agenda con tanta variedad para los gustos y las edades, porque hay tanto para niños como para adultos, en la noche, en el día, deportivas, artísticas, musicales, hay de todo y para todos los gustos. Están pensando en todos los tipos de edades, niños, adolescentes, adultos, y todos encuentran una forma de recrearse. Es muy agradable porque todas las personas pues encontramos que hacer diferentes actividades y no está uno pues diario como en la casa, sino que tiene Sabaneta uno donde divertirse. Pues me parece muy agradable celebrar las fiestas del plátano, pues son las fiestas de nuestro municipio, unen al municipio, a las personas del municipio, son unas fiestas muy buenas. Fue muy gratificante para nosotros descubrir que los visitantes se llevaron una muy buena imagen de Sabaneta. En estas fiestas aprovecharon y observaron la gran cultura que tenemos, nuestros grandes grupos de proyección, su gran calidad artística. Igualmente conocieron la gastronomía en los tolditos que se dieron en la calle principal. Los visitantes entonces se fueron con una gran mirada del municipio de Sabaneta y con muchas ganas de regresar. El propósito de estas fiestas es integrar desde varios ámbitos a toda la comunidad y por esto se pensó en múltiples actividades para el disfrute de chicos y grandes. Las fiestas del plátano 2015 fueron unas fiestas donde involucramos todas las comunidades del municipio, donde habían estudiantes, habían también comunidad del mismo municipio y estas personas participaron en todos los eventos que tenían que ver con las fiestas. La inclusión que se dio en el eslogan familia, deporte y tradición en una sola celebración, ¿qué se buscó? Incorporar las familias, que los grupos familiares salieran a disfrutar de las fiestas y fue pronto un eslogan
que fue proyectado por nuestra alcaldesa para que se dieran realmente las fiestas aquí en el municipio y que siempre nosotros celebráramos en familia. El balance de las fiestas fue un balance muy positivo. ¿Por qué? Porque tuvimos la seguridad por parte de la policía de vigilancia, tuvimos también el ejército, tuvimos bomberos, o sea, todos nos integramos en un solo grupo para darle la seguridad respectiva a todas las fiestas que teníamos nosotros aquí en el municipio. Las semanas de las fiestas de plátano en el municipio le trae a los mismos comerciantes del mismo municipio, trae más gente que viene también a hacer uso de todos los comestibles, de los festivales gastronómicos que tiene el municipio, viene también a mirar cómo está el desarrollo del municipio, o sea que es una ventana que se abre para nosotros a nivel internacional. También hubo muy buenos comentarios referente a cómo transcurrieron las fiestas en todo el municipio. El ambiente con las orquestas que teníamos nosotros para amenizar estas fiestas fue muy bueno. ¿Por qué? Porque hubo cultura de todas las personas que participaron en todas las festividades. Todo transcurrió con mucha normalidad y bajo mucha vigilancia y supervisión desde la Secretaría General, la Secretaría de Gobierno y también de Movilidad. Es una ventana que se nos abre también a nivel internacional porque es también para propios y extraños. Y cuando hablamos de los extraños, son los que vienen de otros países aquí a disfrutar de las fiestas. O sea que ellos van a tener un referente del municipio de Sabaneta en el desarrollo, en las festividades que tuvimos y en la parte también cultural que se dio. Todos los años durante las fiestas del plátano, Sabaneta recibía miles de visitantes que desde toda el área metropolitana, inclusive desde el exterior, vienen a conocer y a gozar con nosotros. Sigamos viendo cómo se llevaron a cabo estas fiestas. Además de ser parte del Comité de Planeación y Organización de las Fiestas del Plátano, la Casa de la Cultura cada año se articula a las Fiestas del Plátano con diferentes actividades artísticas y culturales. Para la Administración Municipal, liderada por la alcaldesa Luz Estela Giraldo Osa, fue muy importante la articulación familiar. Fue desde allí donde tuvimos en cuenta una programación muy amplia que incluyera todos los grupos poblacionales del municipio de Sabaneta: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Para los niños, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de efectuar actividades a través de las vacaciones recreativas y deportivas, tanto en la Casa de la Cultura como en el INDESA. Para los jóvenes tuvimos videoconcierto y concierto en el Día Internacional de la Música, concierto de rock. Para los adultos y adultos mayores tuvimos el concierto del Charrito Negro, estuvimos también acompañados por los típicos corraleros del Majahual, tuvimos el Festival de Música Parrandera, para la integración familiar también tuvimos el Festival de Sancochos, igualmente finalizamos con un concierto el día domingo con el Combo de las Estrellas. Fue muy buena la impresión. Desde el primer evento que se desarrolló el 20 de junio en el Parque Erato, igualmente en las vacaciones recreativas y culturales que propiciamos desde la Casa de la Cultura, con participación de 150 niños y hasta 160 cada día.
En conclusión, podemos decir que fue un balance muy positivo. Tuvimos la participación de las familias sabaneteñas, tuvimos muy buena asistencia y muy buena participación en los diferentes tablados artísticos y culturales, igualmente en los festivales deportivos y en las vacaciones recreativas. ¿Por qué te parece importante que en el municipio de Sabaneta se celebren las fiestas del plátano? Porque se viven todas las tradiciones, las fiestas culturales y toda la familia puede disfrutar de ellas. Me parece muy importante porque es una fiesta que reúne toda la familia, los niños gozan, los adultos, todo. Es muy buena las fiestas. Porque es un municipio que está en pleno crecimiento para unir a las familias, a los jóvenes, a los adultos. Y es importante que se desarrolle más el deporte y la cultura social acá en Sabaneta. Porque aquí es muy amañador, tiene mucho ambiente y tiene la cultura que trae una música muy chévere. Y Sabaneta ha sido muy amañador para todo. Muy buena, muy buen lugares, tiene muy buenos paisajes, tiene muy buen ambiente. ¿Por qué te parece importante que en el municipio de Sabaneta se celebren las fiestas del plátano? Pues porque podemos ver la diversidad cultural que tiene el municipio, todas las actividades, las personas que, pues, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, que están los grupos artísticos, pueden mostrar, pues, a toda la comunidad lo que hace. Me parece muy importante. Pues. Para esta ocasión, la Casa de la Cultura intervino ampliamente en la selección de las orquestas. Tuvimos la oportunidad de hacer una programación variada en la noche. O sea, normalmente se le daba mucha importancia a una orquesta finalizando las fiestas, pero para esta ocasión se le dio bastante importancia a los tres días de rumba desde el viernes. Tuvimos unos grupos muy importantes en el ambiente rumbero en Colombia, como fue el maestro Fruco, el primer día que inauguramos las fiestas, los Corraleros de Majagual, y finalizamos con el Combo de las Estrellas y el Charrito Negro, que son referentes en cualquier municipio de Colombia. Sabaneta es un pueblo rumbero, o sea, para nadie es un secreto que las fondas, las discotecas en Sabaneta son bastantes, y quisimos darle oportunidad a ese público que le gusta la rumba de participar de estos procesos. Pues primero por la parte tradicional, Sabaneta ha sido un municipio bastante basado en la economía rural. Las fiestas del plátano me parecen muy bacanas, o sea, empieza con una programación deportiva muy amplia, una programación cultural muy buena. Sin lugar a dudas, Sabaneta es un municipio de Antioquia que se ha convertido en un pilar del turismo. Y es por eso que estas fiestas del plátano son una gran bienvenida para los turistas y también para los vecinos de los otros municipios. Las fiestas finalizan con una programación ya como más dirigida a un público adulto, a jóvenes, porque entonces tienen tres días de tablado, orquestas muy buenas, es una rumba muy sana, es un municipio muy seguro y es una oferta muy amplia para que mucha gente disfrute de muchas cosas interesantes acá en el municipio. Yo que opino de las fiestas de plátano, que son muy organizadas, que me gustan en el sentido de que atraen mucho la atención del público, y me parece muy diversa la agenda, es decir, hay de todo, hay cultura, como también hay fiesta, hay rumba, y también hay eventos culturales de teatro con niños, la tercera edad, todo eso es muy importante.
Los espacios para el deporte y la recreación han sido siempre en las fiestas, la ocasión para que niños, jóvenes y adultos puedan participar e integrarse. Fútbol, hockey y baloncesto son solo algunas de las actividades organizadas para el disfrute de toda la familia. Las actividades recreativas cumplen un papel fundamental, dado de que estas fiestas, el 2015, tenemos la integración de la familia. La familia es el centro esencial y núcleo de la sociedad, y así lo ha entendido nuestra alcaldesa, la doctora Luz Estela Giraldo. Por eso, en el marco de las fiestas del Plátano 2015, el INDESA se vincula con todos esos programas recreativos. Vacaciones recreativas, tenemos juegos tradicionales de la calle, el concurso de meseros, la subida a la Romera, las diferentes caminatas que hemos hecho, igualmente la rumba aeróbica. Es el momento y el lugar propicio para que la comunidad venga y se apropie los escenarios, no solamente en el INDESA, sino en los eventos descentralizados que estamos realizando. Las vacaciones recreativas están albergando más de 300 niños de nuestro municipio, y esos niños llegan a nuestra institución con la asesoría o el acompañamiento de sus padres o un acudiente con que ellos llegan. En el marco de las fiestas, la familia en sus lugares, en sus barrios, también hacen parte activa de los programas descentralizados de la rumba, de las jornadas lúdico-deportivas y de las tomas que tenemos, como es el evento del meseros. Ningún momento, ninguna de las programaciones y de los escenarios deportivos se encontró vacío. Entonces, esto para nuestra alcaldesa, la doctora Luz Estela Giraldo, la llena de orgullo, la llena de entusiasmo, y va a dejar en alto y en un nivel muy, muy grande para los próximos años venideros a quienes vayan a organizar unas fiestas como estas. Hay que reconocer que la gente que llegó de afuera, de Sabaneta, se fue totalmente entusiasmada por la atención, por la calidad de los programas, por cómo vieron la familiaridad de que todos los sabaneteños les abrieron los brazos para que ellos volvieran. O sea, que propios y extraños disfrutaron las fiestas en un ambiente deportivo, recreativo y siempre en unión de sus familias. Las actividades y espacios culturales son el alma de las fiestas del Plátano, y es que a través de ellas demostramos a todos aquellos que nos visitan cuál es la identidad y el espíritu sabaneteño, así como el talento que tienen los habitantes de este pequeño municipio. Los festivales deportivos Fiestas del Plátano son un evento institucional que se realizan año tras año conjuntamente con la administración municipal. En todas estas actividades tenemos lo recreativo y lo deportivo. En lo deportivo manejamos festivales de disciplinas de conjunto e individuales. La parte recreativa fue un espacio que se brindó a toda la comunidad sabaneteña, que no hace un énfasis en una disciplina deportiva, sino que se enfocan más por esa parte de aprovechamiento del tiempo libre. En todos los festivales de Fiestas del Plátano tuvimos una asistencia masiva. Sabaneta, todo el municipio, se volcó a las unidades deportivas a visualizar y a vivenciar todas estas actividades. Únicamente con participantes podríamos sumar unos 2.500.
parece muy importante este tipo de eventos, porque es muy importante la inclusión de la parte deportiva en cuanto a las fiestas, porque las categorías o los jóvenes se sienten respaldados y también ven en estas fiestas del plátano, ven su participación, inclusive en la parte deportiva, por los logros. Me parece muy bueno, muy importante para nosotros como impulsarnos como deportistas hacia los muchos equipos que pueden participar. Aquí nos podemos mostrar como un gran equipo, como podemos ser. El balance fue positivo, fue excelente. Las expectativas se superaron en su totalidad. Nuestra alcaldesa nos brindó los recursos necesarios para cubrir todo. A todos los deportistas se les brindó hidratación. A todos los deportistas se les entregó una medalla de participación. Incluso muchas de las actividades tuvieron premiación en efectivo, como lo es la prueba de ciclismo de trepadores a la Romera. Entonces, gracias a la alcaldesa y al gerente del instituto, pudimos abarcar todas estas necesidades. Y llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a que conozcan un poco más sobre nuestro municipio ingresando a la página www.sabaneta.gov.co. Y para que se enteren de toda nuestra programación, nos pueden seguir en Facebook como en Sabaneta. Nos vemos. Hasta la próxima semana.